Llega Lito. Hola. Sí. Son todos juguetones. Sí, demasiado. Me los veo. Ah, obvio, es que tienen todos filosos. Sí, son cachorritos. Cosito, cosito guapo. Se lo veo bien. Ahí voy siguiendo al profesor. Ahí va que se vuelca. ¡Vamos, profe! That's all the thing. Estamos en el laberinto. Acabamos de salir de una mitad y aquí está la otra, la acabamos de entrar ahorita. Ahorita les queda un poquito más en el recorrido. Para ahí vamos, qué susto. Diga lista, dejo chus. Hola, me hablan de YouTube. Aquí en el laberinto con Rasta de guía, si esta vez me deja botada. Que la vez pasada me dejó, se va a morir. Ya está, diga hola. Hola. Aquí venimos más perdidos que el pobre hijo de la llorona. ¡Jesús! No, todo. Sí, vámonos. Tengo ganas de volver algún día para meterme en este laberinto otra vez. Hemos salido. Estoy cansada. Y vemos la tarde. Mientras nos el tiempo que crecí. Pero estoy mejor sin ti.
ahorita, Dios. Y ahora le damos la vuelta aquí. Allá. Ahora sí me tengo. Le dije, mis amigos y mis amigas, estamos muy contentos por su visita, por compartir un ratito de nuestra vida. Cuando regresen a sus casas, que les cuente a sus familiares y amigos, ustedes vinieron a ver unos indígenas que se llaman Malegui, que todavía conserva la cultura y la tradición. Y que Dios, que es Toku, los acompañe de regreso a... Hardy. Una muchísimo estos dos videos que han visto, esto de la gira a San Carlos y parte de Guatuzo, ¿verdad? Yo de verdad quiero agradecerle muchísimo a los chiquillos que son súper apuntados, mis compañeros son un amor, los chiquillos de tercer año son un amor, de verdad, muchísimas gracias, más que todo Ernesto y dejar de que me dieron esos videos preciosos de los lugares donde yo definitivamente no pude estar por... Ya lo expliqué en el video pasado, ¿verdad? Que no pude entrar a Río Celeste por problemas de salud. Y igualmente no podía hacer tampoco el tubing, pero los chiquillos muy, muy apuntadísimos me enviaron esos videos súper chivas. Y gracias a ellos el video quedó tan, tan relindo.
esa es la verdad, esa es la verdad. Y a todos mis compañeros también, porque en realidad son demasiado apuntados y toda la cuestión. También a la gente que nos atendió por allá, estuvimos 3 días allá en el Hotel Heliconias, a Chrisley, que es de Quesos Chrisley, ¿verdad? Que fue donde estuvimos el primer día, a la gente de Onca Tours, y también visitamos este territorio Malecu gracias a Arenal Mundo Aventura. Entonces, igual muchísimas gracias a todas esas empresas que sin ellas no hubiéramos hecho ese tour tan hermoso, ese viaje tan lindo. Y yo creo que lastimosamente, creo que es uno de, si no es el último viaje o la última gira que tengo con la U, sería una de las últimas, pero realmente ahorita solo estoy llevando inglés, entonces de verdad espero que hayan disfrutado. Creo que saqué mi tiempo para editarlo lo mejor que pude y grabar todo lo que pude, así que espero que lo disfruten. Que ahorita no haga giras con la U no significa que más adelante no haya unos videos de turisteando también, porque hay planes, más que todo para cuando llegue el verano, ahora fin de año, así que pueden seguir disfrutando del contenido de mi canal de YouTube. Y muchísimas gracias. Chao, chao.